pura cara que me hizo la productora y ya me voy a sentar. Oigan, fíjense nada más que en exclusiva platicamos con Jeremías Flores. ¿Quién es Jeremías Flores? ¿Se acuerdan cuando la Guzmán estuvo malísima, que le inyectaron, que se puso mal? Sí, lleva 28 pues operaciones. Pero una niega todo, que ya no trabajó con la mujer esa de Albornoz. Valentina de Albornoz. Esa se le acabó el negocio. ¿Quién sabe qué pasaría con esa mujer? Porque se fue a Madrid un tiempo después de que salió de la cárcel. ¿Y qué culpa pues tenía Madrid? ¿Eh? No, bueno, total que platicamos con este doctor, vean nada más cómo se echó para atrás. No, bueno. Alejandra Guzmán continúa luchando contra los polímeros en su cuerpo, material tóxico que le fue inyectado en los glúteos y que la han llevado al quirófano en 28 ocasiones. En exclusiva, el doctor Jeremías Flores, quien fue encarcelado en noviembre del 2009 por haber inyectado a la cantante, pero puesto en libertad en julio del 2010, nos compartió cuál es su sentir a casi 10 años de este tropiezo en su vida. Para mí ya es algo que ya sucedió y que en ese momento sí afectó, digamos, profesionalmente o en lo personal, pues yo no tengo nada que estar reclamando a nadie, ¿no? O sea, son circunstancias que nos pusieron el camino a personas y bueno, pues ya lo superamos, ya yo como que es algo que no me gusta estarlo repitiendo como una tortura mental o de vivencia, ¿no? Son situaciones que nos dieron mucho conocimiento, mucho auge, porque ahora tratamos de ser prudentes, no usamos más sustancias, no usamos cosas, logramos no acercarnos a ese tipo de situaciones, ¿no? Ser cautelosos, sé que tener la cordura, ¿no? con lo que hacemos. Yo creo que si hay un perdón es porque hay un grado de conciencia y de razonamiento de que lo que se está haciendo bajo errores, bajo malas interpretaciones. Y generalmente no es de la persona, sino la consejería externa que tenemos, ¿no? Esos perdones y que se dan o no, pues es una parte que se dio legal. Es que yo, Valentina, no sé, es un tema aparte, porque yo no tuve trato con ellas. Yo la conocí así, situaciones que se dieron, pero yo no tenía tratos con ella. Hay situaciones que nunca se han resuelto porque así quedó en la historia, ¿no? Pero pues, ella sus asuntos y yo los míos, y se cruzó por alguna vez en mi vida, pero no fue una relación laboral, no fue una relación profesional. Yo no tengo ni siquiera contacto, ni tuve contacto con ella más que así por situación de terceras personas. Pues es que yo no sé esa situación. O sea, no te puedo opinar sobre lo que no sé. Para Intrusos, Jonathan Barajas. Fíjese nada más lo que es, gracias a que Alejandra Guzmán tiene todos los medios para seguirse operando y haciendo y que la vieron los médicos y todo, ¿no? El doctor Infante y todo esto, pero las que no. Así es. No, pero si se llevaron. Por las negligencias médicas. Se llevaron entre las patas a muchas mujeres con. Tú y yo una vez estábamos afuera del Foro 16. Ay, yo pensaba que tú y yo fuimos. Y dije, ay, no, yo no. Tú y yo estábamos afuera del Foro 16 y vino una señorita, es una señora delegada de la ANDA, y te dijo, Pepillo, estoy sufriendo lo mismo de Alejandra Guzmán. Sí. Se bajó el pantalón. Y tenía todo. Ay, sí. La palabra es necrosado. Oh. O sea, esta parte de los glúteos de la ANDA era negro. Y dijo, está muerto y tengo que hacerme lo mismo de Alejandra y no tengo dinero. Ay, no sé qué habrá pasado con esa señora, pero... Imagínate, la gente que no tiene ellas. Dinero, se te pudre todo. Pues sí, ahí. Se te pudre. ¿Ve por qué? Mira, entiendo que fue porque Alejandra Guzmán quería tener más pompas y tal, pero sí es bien admirable que Alejandra, 28 operaciones, va y canta, hace tour, con permiso, voy a quitarme otra vez. Sí es. Ha sufrido mucho, pobrecita. Una en un millón, Alejandra. No, sí, está. Es admirable. Sí, qué horror. Y qué mal, porque además, ¿para qué? ¿No? Lo suyo no era por ahí. O sea, si me dices, es Maribel Guardia, es Ninel, que viven de eso, está bien. Pero Alejandra no va por ahí lo suyo. No lo suyo es la cantada. O sea, sí. Aunque siempre no tiene que estar buena, no también. Tiene que... Sí, ¿no? Ni la honestaba ni hace falta. Digo, a lo mejor otras sí, porque viven de estar buenas. Exacto, sí, Alejandra no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Y yo creo que, bueno, desafortunadamente, pues con los ejemplos luego... Se aprende, ¿no? Oye, pero hay mucha gente que tampoco se dedica a esto ni nada y se operan y se ponen y se hacen 20,000 cosas. Sí, es cierto. Sí, porque hay mucha presión social y porque la gente ve revistas y ve a las modelos perfectas y entonces, ¿no? Hay todos esos como esquemas o métodos de belleza que pues uno tiene que pertenecer a eso y pues no necesariamente. Oye, uno tiene que estar feliz con lo que tiene y ya. Y a este... No, bueno, pero también, mira, para eso...
no este es el caso, pero hay doctores que son muy buenos. Sí. Y que si te hacen, oye, si estás pareja y no te gusta estar pareja, pues ¿tú qué le hace que te pongan unas bolitas así monas? Así, pero ve con un buen doctor, exacto. No con la mujer aquella sin vergüenza. O ponte a hacer unas de las que tú haces. ¿Y se le olvidó al doctor este que estaba con Valentina o qué cosa? ¿Verdad? ¿Cómo se le olvidó? No sabe ya nada. Se le olvidó, estuvo un año en la cárcel, ya se le olvidó. No se acuerda de nada, fíjate. Y ya pasó. Qué ya conveniente, pasó. ¿Verdad? Quedó en el pasado. Dile a Alejandra que quedó en el pasado. Ay, Dios. Pero yo sí estoy de acuerdo con los cirujanos. Hay cirujanos que son buenísimos. Sí. No, y sí. Y si te puedes corregir todo lo que no te gusta. Sí, y siempre y cuando no te pongas en riesgo. O sea, primero yo creo que hay que aceptar lo que uno tiene y si es posible hacer sus arreglitos, se vale que te los hagas. Pero entonces ve con alguien que no te vaya a poner en riesgo de perder la vida, de desfigurarte, o sea, de meterte en problemas de salud serios. Bueno, hay que arriesgarse de todas maneras. ¿Eh? No, me arriesgaría. No, bien, es que para eso están los doctores. Si no, hay mucha gente que no está contenta con su nariz o con su papada o no tienen busto, quieren tener busto o lo tienen grande y hay quien se les haga chiquito. Mira, tienes dos opciones. Gastarte ese dinero en ir con un cirujano y ponerte lo que te va a poner o gastar ese mismo dinero en un terapeuta psicológico que te ayude a quererte como eres y vivir feliz como eres, con nalgas o sin nalgas. Y ya está. ¿No? ¡Qué obo! ¡Qué obo! ¡Qué obo! He dicho. Ahora, si tienes el doble, vas a las dos cosas. Bueno, con el terapeuta y de ahí te vas con el cirujano. Puede ser, ¿verdad?